Señoras y señores, he sido invitado por el Círculo Médico para dar en su nombre testimonio solemne de respeto y admiración a uno de los más grandes pensadores contemporáneos, al observador más profundo, al innovador más reflexivo y tranquilo, al más humilde y honrado expositor, y, para decirlo todo, a Darwin. Museo, vas a ver qué lindo que es el edificio, porque es como si fuera una espiral y tiene como un entarimado de madera a medida que recorres la espiral y se ve todo de todos lados. Y es muy rico en colecciones de minerales, de rocas, de flora y fauna de la provincia de Córdoba. Como todos los museos, esos objetos se acopian, ¿no? Y mucho del acopio se hizo durante los viajes del siglo XVIII y siglo XVII y XVIII, ¿no? Como el Beagle, el barco inglés que llevó a Charles Darwin. Claro, exactamente como eso. Mira, Paulo, estos nos reciben cuando entras al museo. Y este que ves acá, gigante, es un megaterio, es un mamífero extinguido. Este que está acá, fíjate, es como un pariente, se llama Krauken, es como un pariente de los camellos. Por Darwin no hace más que colocarnos como parientes de todo lo vivo. Sí, exactamente. Todos somos parientes de todos. De hecho, los humanos somos parientes cercanos de los chimpancés. Y todos los humanos tenemos el mismo número de cromosomas y la misma molécula de ADN, ¿no? Es muy cercano. Claro. Entonces, esto demuestra que lo que se creía antes que eran razas o etnias no es más que variabilidad y diversidad humana. Exactamente.